getting so good in here. It's getting so hot. You guys feel that? That's the heat of the Holy Spirit. Doesn't it make you guys excited? I know it makes me excited. Yeah? Let's close our eyes. Let's bow our heads. Heavenly Father, we thank you so much, Father, for today, for yesterday, and for an opportunity of tomorrow. We thank you for everything that you've done in our lives, Father. We thank you for our mothers, our sisters, our moms, and dads, and cousins. We love them. And we just appreciate the folks that are around us here. Separate today after this worship, Father. We ask that you just allow these lessons to be applied to our lives. Strengthen us, strengthen our bonds with you. Continue to guide us in the right direction. Continue to love us and hold us in your hand. For you said that none can be plucked from your hands. I pray this all in the holy, precious name of Jesus Christ. Amen. This one might be new to all of you guys, okay? But I've never heard this one before. Okay? It's called How Great Is Our God. But try to follow along and try to get as loud as you can, all right? Can I get an amen? Amen. All right. Splendor of
grande, un Dios de poder. Bienvenidos al miércoles, ¿verdad? Es la noche que damos la enseñanza. Estamos principiando algo diferente aquí en La Hermosa. Por lo tanto, voy a subir a cada quien para su clase. Varones acá, las parejas ahí atrás, las hermanas acá, ¿verdad? Los jóvenes allá. Y a 7:55, todo el mundo regresa para terminar juntos en oración. So, ustedes que están en Facebook, cálmense un poquito, va un trastornarse un poquito porque va en un avión, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar la cámara de aquí a mi oficina y yo voy a ministrar a ustedes de mi oficina, mientras que aquí se ministra la iglesia también. Así que cada quien a sus clases, nos vemos. Dios les bendiga, ¿verdad? Los espero de nuevo aquí. Yes, we're on, so but let me figure out how to make this soup. Because if not, we like have your forehead. You got my forehead. Mom, shh. Who's still trying to stab me? You go ahead and close it already. Okay. Oh, I'm going to sneak back in here in a little bit. That's as low as it goes. Okay. There. Good? Okay, mis hermanos, estamos ajustando un poquito, un cambio, ¿verdad?, radical aquí en la iglesia y ahorita se están dividiendo todos los diferentes grupos para su enseñanza. Y yo opté tomar esta noche, ¿verdad?, para ministrar a ustedes también por Facebook. Los que no están presentes con nosotros, ¿verdad?, queremos comunicarle algo, queremos animarle también, ¿verdad?, en su caminar con el Señor Jesucristo. Por ese motivo, ahorita estamos en mi oficina, aquí en la iglesia, para yo poder ministrar a ustedes, ¿verdad?, que están en casa o no quieren que estén sintonizando, ¿verdad?, esta enseñanza. Yo sé que principiamos con un canto en inglés, porque sabe usted que Templo Hermosa tenemos dos congregaciones, ¿verdad?, una en español y en inglés, los domingos a la mañana. Todo es en inglés a las 9:30, todo es en español a las 11. Por ese motivo, ¿verdad?, el grupo de alabanza escogió un canto para dirigirnos, meternos a la enseñanza de lo que ha sucedido en esta hora. Como dije, usted sabe que la pandemia, ¿verdad?, causó muchos cambios en tantas diferentes cosas. Una de las cosas más difíciles que hemos tratado, ¿verdad?, los pastores, y creo que a través de la nación, todos estamos en el mismo problema, que la gente regrese a la iglesia, ¿verdad? Estuvimos por Facebook por todo este tiempo ministrando, ¿verdad?, trayendo servicios a la gente. Y yo sé que es más conveniente que usted esté en su casa viendo, ¿verdad?, los servicios, pero no hay nada más importante que estar en la casa del Señor. Por ese motivo quiero, ¿verdad?, animarle a usted, platicar con usted un poquito a tocante la urgencia que usted tiene como creyente, ser participante de una iglesia, ser participante de la congregación con la cual usted se está congregando. Cuando yo veo, ¿verdad?, el principio de la iglesia, el día de Pentecostés, se aparece que estaban todos juntos, unánimes. Y en muchas ocasiones creo que podemos decir que los domingos estamos juntos, no sé qué tan unánimes estemos, ¿verdad? La unidad se conserva, se lleva a cabo, ¿verdad?, con el pasar del tiempo. Lo estamos nosotros realizando a través del pasar del tiempo, de conocernos mejor y de esta manera poder interceder los unos por los otros. Pero ¿cómo podemos orar unos por los otros si nos conocemos? ¿Cómo podemos ministrar ni sea de gente si ni sabemos? Traigo a memoria, ¿verdad?, que cuando estaba en el instituto hace muchos años atrás, tomando una clase de teología pastoral antes de graduar, el maestro decía: muchachos, ustedes como pastores, no se hagan muy amigos de la congregación, ¿verdad? Porque la gente, ¿verdad?, es muy mal en ocasiones, ¿verdad? Usted va a dar todo lo que usted tiene y de repente se van, ¿verdad? Lo van a herir, lo van a lastimar y va a estar dañado su ministerio o su propósito al cual Dios le ha llamado. La primera iglesia donde yo fui a pastorear llevaba ese concepto, esa mentalidad, ¿verdad? Que eso es lo que tenía que hacer. Yo era el pastor de la iglesia. Ese ministerio, ese primer intento al pastorado duró totalmente de 11 meses y se acabó. Se acabó la visión, se acabó el deseo, precisamente porque yo era el pastor. No conocía a las ovejas a fondo, no sabía, ¿verdad?, cuál era la necesidad, porque, en fin, yo era el pastor. Pensé, ¿verdad?, literalmente lo que pensé fue, ¿para qué? Mejor ya no quiero nada con el ministerio, ya no quiero nada. Me fui a San Antonio corriendo como Jonás, ¿verdad?, de la realidad.
Y mientras que estaba trabajando en San Antonio, porque sí ayudaba en la iglesia, ¿verdad? En San Antonio predicaba los domingos para ayudar a mi tío, en fin. Pero no estaba en una totalidad en el ministerio como pastor. Y una noche en mi trabajo que tenía limpiando oficinas de noche, me habló el Señor y me dijo, Raúl, si tú que eres llamado, no haces el trabajo, ¿quién lo va a hacer? Por lo tanto, dije, ok, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dios me abrió una puerta más, ¿verdad? Para iniciar de nuevo mi ministerio, ¿verdad? Creo que Dios había puesto mi corazón y en mi vida. Y fui con la gente más linda del mundo, en Española, Nuevo México. Ahí en Española fui a dar, ¿verdad? Como pastor joven, ¿verdad? Ahí principié a conocer un aspecto diferente del ministerio. Cómo envolverme con la gente, cómo amar a la gente y prepararme para las cosas difíciles que puedan venir, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo. Pasó el tiempo y de ahí fui a Kansas City, Missouri. Kansas City, Missouri, regresé aquí a El Paso. Aquí El Paso, cuando inicié el Templo de Hermosa hace 50 años atrás, ¿verdad? Entré con una pasión, una visión, ¿verdad? De que yo quería hacer, ¿verdad? Amistad con la gente con la cual yo ministraba. Quería conocerles para poder conocer su necesidad, poder orar por ellos, ¿verdad? El primer ministerio, yo era el pastor, 11 meses. Aquí en La Hermosa, 50 años, porque el concepto cambió totalmente de ser participante, ¿verdad? Conocer a mi gente, ministrar con ellos. Y sí es cierto, lo que el maestro dijo es una verdad muy grande. Muchas veces ya me han quemado, muchas veces me han usado, muchas veces gente, ¿verdad?, ha utilizado aquello que Dios me ha dado para su beneficio, pero está bien. Eso es indiferente, con tal de que podamos tocar la vida de tantos de los demás, ¿por qué contar las cosas negativas cuando hay tantas cosas bonitas que podemos compartir, las bendiciones que Dios ya ha dado? Porque cuando uno tiene ese acercamiento y uno conoce a su grey y la grey conoce a su pastor, hay, ¿verdad?, una comunicación limpia y sana que los lleva, ¿verdad?, a poder orar juntos, a luchar juntos y captar la misma visión. Pero cuando esto no está, ¿verdad?, llevándose a cabo, tenemos que pensar en cómo vamos a lograr la unidad del cuerpo. No solamente el juntar gente, unirnos con la visión, con la pasión, lo que Dios tiene para nosotros, qué dirección vamos a tomar. Tenemos que tomar algunos pasos, ¿verdad?, para lograrlo. Venir a la iglesia no es suficiente, mi hermano. Escúcheme muy bien. Es bueno que viene a la iglesia, es bueno que visita la iglesia tal vez, pero es más importante que se envuelva con su iglesia. ¿Cómo puede amar usted que no conoce? ¿Cómo puede ser una parte de un ministerio que quiere ser bendecido de parte del Señor cuando la misma gente no está unida en el plan que está desarrollando? La iglesia es mucho más que un domingo por la mañana. Es mucho más que un miércoles en la enseñanza. Es el envolvimiento suyo, ¿verdad? Y de su familia en la casa del Señor para poder recibir de parte del Señor lo que Dios tiene para nosotros. En la casa del Señor hay alabanza, hay adoración en vivo, no por Facebook, en vivo. Y quiero que usted sepa definitivamente una diferencia muy grande entre Facebook y la iglesia cuando estamos alabando al Señor. Cuando entramos a la casa del Señor, poder sentir su presencia, poder saber el propósito del cual venimos, ¿verdad? Y poder, ¿verdad?, unirnos en un mismo sentir para recibir grandes bendiciones de parte del Señor. Si acaso el día de Pentecostés, ¿verdad?, que fue allá unos cuantos mil años atrás que esto inició, ¿verdad?, en el cual nosotros conocemos, muchos dirán, ay, pero Raúl, las cosas han cambiado, el tiempo ha cambiado. El tiempo ha cambiado, mi gente, pero Dios no ha cambiado. Las manifestaciones del Espíritu Santo todavía están presentes en aquellas congregaciones que se unen, que buscan al Señor, que adoran al Señor en espíritu. En verdad, Dios está manifestando grandemente. Yo había comentado recientemente en pláticas con otros individuos, ¿verdad?, discutiendo la iglesia, el movimiento del Espíritu Santo, decía, lamentablemente, en muchos lugares, si hubiese un mensaje en lengua de interpretación, la gente se desmayaba. No están impuestos a cosas semejantes, cuando es parte de la iglesia, es parte del ministerio, es parte de la plenitud del Espíritu Santo ministrando a la iglesia, Dios hablando a la iglesia, además de por su palabra, ¿verdad?, por mensaje en lenguas, interpretaciones, manifestaciones tremendas del Espíritu Santo. Yo vengo de esa escuela antigua. De aquella escuela donde vimos, ¿verdad?, el poder del Señor manifestó de una manera tan tremenda. Vimos grandes proezas y maravillas. Me recuerdo cuando iniciamos La Hermosa allí en el Instituto Bíblico en Isleta. Tengo un tremendo avivamiento. A tal punto que un domingo por la noche, que tenemos servicio el domingo en la noche, llegaron los bomberos y dijeron, ¡hey! Los vecinos están reportando que se ve fuego que sale aquí del templo. Esa era manifestación visible del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es la diferencia
nuestra actitud, nuestra disposición, el querer, ¿verdad?, estar en la casa del Señor, el querer ser una parte integrante de la casa del Señor, captarlo con un cariño muy grande. Yo sé que en esta vida yo fui enseñado, ¿verdad?, a ser muy patriota, primero por mi nación, y claro que cuando es mi nación, claro que orgulloso, ¿verdad?, especialmente las Olimpiadas, diferentes eventos, ¿verdad?, que se canta el canto nacional y reconocen los Estados Unidos. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Porque aquí vivo, tengo, ¿verdad?, amor por mi patria y la libertad que tengo de predicar la palabra del Señor. También hay otras etapas, ¿verdad?, pasando uno por la escuela, va creciendo, ¿verdad? Algunos no van a la escuela, yo no, yo me metí, yo gocé mis años en la escuela, ¿verdad? En la secundaria, aquí del Paso, donde fui, fue Isleta, las escuelas más antiguas, ¿verdad?, aquí en la ciudad, ¿verdad? Hay un lema que tiene, ¿verdad?, la escuela, once en Indian, always en Indian, una vez indio, siempre indio, ¿verdad?, porque esa era, ¿verdad?, el equipo se identificaba como los indios de Isleta, una pasión, ¿verdad?, una entrega a totalmente, ¿en qué forma, pastor? Me volví. Era en el periódico, escribía, ¿verdad? También fui el que formulé los deportes en el anuario. Ganamos un reconocimiento nacional por aquel trabajo. Es que está bien metido con mi escuela. El último año de mi escuela ahí en Isleta, fui el presidente del Congreso Estudiantil. A pesar de que cuando estaba corriendo yo para la presidencia, se corrió un artículo del periódico de la escuela diciendo: Raúl Martínez es cristiano y él no cree en bailes y cosas de naturaleza, no hay por qué votar por él. Pero yo tenía en mi corazón, ¿verdad?, dejar un ejemplo a todo mundo de que uno podía ser cristiano y todavía compartir, vivir, no ser parte del mundo, pero siempre ser líder para aquellos en el cual usted estaba encabezando. Todo un año lo pasé de esa forma, nunca fue una función de esa naturaleza. Estuve cuando se planificó todo, pero nunca, nunca, nunca vendí mis convicciones. Nunca vendí, ¿verdad?, lo que había recibido de parte del Señor para mi vida, porque fue lo que iba formando en mi persona, ¿verdad?, el carácter, ¿verdad?, la determinación, que no era porque iba a ser pastor, era porque era creyente. Y mi gente, es la cosa más importante en tu vida como creyente. No tienes que ser pastor para amar a Dios. No tienes que ser pastor para captar una visión de parte del Señor o captar el deseo, las ganas de hacer grandes cosas para el Señor Jesucristo. Dios está usando a la gente que usted menos espera. Cuando veo la palabra del Señor y contemplo que cuando el pueblo está en cautividad, Dios llama uno que está cuidando las ovejas, ¿eh?, un pastor de ovejas llamado Moisés. De un nada lo hizo un hombre grande en la palabra del Señor, porque Dios está viendo el corazón, el intento, las habilidades que cada persona tiene. Dios ve en tu persona lo que nosotros no podemos ver en ocasiones. Él ha visto tu potencial, ha visto tu lado positivo, tu lado negativo. Ve tus fuerzas y ve tus debilidades. A pesar de todo, sobre todo, es un Dios muy paciente, un Dios de amor, de misericordia, que te espera con brazos abiertos. Que nos acerquemos a Él, no nomás cuando hay necesidad. Oh, mi hermano, qué buenos somos para buscar a Dios cuando el mundo se nos viene encima. Qué buenos somos, ¿verdad?, para buscar servicio y buscar la ayuda de la iglesia y los hermanos cuando el mundo se viene encima. Y estamos listos para ayudarle. ¿Pero por qué? Yo siempre he dicho, prepárese antes en oración, dedicación, y entrega al Señor para que lleguen esos momentos, usted es fuerte. ¿Por qué? Usted ha planificado, se ha preparado, está listo para aceptar aquello que el mundo le puede traer, porque mayor es aquel que esté en ti que aquel que esté en este mundo. ¿Pero cómo puede hacerlo si no te involucras? ¿Cómo puede ser si no te metes? ¿Cómo puede ser si no estás envuelto con tu iglesia, verdad? Las iglesias tienen diferentes departamentos. Es lo que estamos haciendo esta noche, ¿verdad? Después de cuando pegó el COVID, bueno, yo decía a la mesa directiva, yo no estaba contento por tener servicios. Olvídese los departamentos, nomás que la gente viniera. Fue lo que hicimos por todo ese tiempo. Y ahora hemos iniciado de nuevo todos los diferentes departamentos. Es lo que está pasando aquí ahorita. A través de todo el edificio hay diferentes clases funcionando. Las hermanas, los varones, las parejas, los jóvenes, los niños. Cada quien está en su propia clase. Por eso el pastor está aquí en su oficina. Para poder animarlo a usted. Que el lugar donde usted asiste está bien. Me doy gracias a Dios que escucha, que puedo ministrar a usted a través de este medio. Pero mi hermano, es importante que usted y su familia se agarren bien del Señor. Es una parte integrante de una iglesia, una congregación. Ustedes pueden apoyar, pueden respaldar, ser parte, ¿verdad?, que puede ayudar a la iglesia a marchar adelante. La iglesia marcha adelante donde hay unidad.
donde hay armonía, donde la gente se respeta, donde la gente tiene una visión por las cosas de Jesucristo. Mi hermano, hay muchas batallas que tienen que pelear todavía. Mucho está por delante, ¿verdad? Hay cosas que todavía no logramos en nuestras vidas que tenemos que lograr. Y esto, cuando estos momentos llegan de dificultad, no hay mejor lugar que estar unidos en la casa del Señor Jesucristo. Cuando yo veo la historia de la iglesia y leo en el libro Los Hechos como diariamente se juntaban, ¿verdad? Diariamente comían juntos, participaban y veíamos las diferentes manifestaciones del Espíritu Santo porque había una pasión por el Señor Jesucristo, que es una cosa que estamos teniendo que despertar de nuevo en la iglesia, una pasión de cosas más grandes de parte del Señor Jesucristo. No se conforme con cantar coritos, cantar cantos y levantar manos y sentir, ¿verdad?, una sensación que se le enchina la piel. ¡Oh, qué bonito! No. Métase con el Señor a la manera que Dios lo pueda bendecir abundantemente, de una manera todavía más grande que simplemente que se le enchine la piel. Este domingo pasado yo estaba hablando a la iglesia, predicando a la iglesia, porque a través de este último dos meses he predicado una serie de mensajes, ¿verdad?, preparando a la iglesia, ¿verdad? Yo decía a la iglesia, si acaso que estamos hablando de un avivamiento del día postrero, puede ser que llegue el avivamiento y nosotros vamos a ser parte de ellos. Porque nosotros no somos dueños de ese avivamiento, simplemente vamos a ser participantes de ellos. Así que para poder recibirlo, reconocerlo, abrir la puerta, ser parte de esto, tenemos que estar listos. Tenemos que tener un firme, un gran, tremendo fundamento en las vidas cristianas para poder recibir, identificar y marchar adelante y no darnos por vencido. Y prediqué una serie, estoy predicando una serie, ¿verdad?, de las cuatro esquinas. Decimos, si Jehová edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y estamos hablando sobre eso. Cuatro esquinas necesarias en un fundamento donde está, ¿verdad?, donde hay mucho del peso, está el fundamento, hay mucha firmeza en esas cuatro esquinas. Decíamos que la primera esquina tenía que ver con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no hay fe, no hay Dios. Si no hay Dios, no hay nada. Es simplemente un club social que se congrega los domingos, ¿verdad?, para pasar un buen tiempo, saludarse y irse cada quien a su casa. Así es que, si hay la fe, la cosa más integrante, porque es fe, la certeza, la seguridad. Dice que andamos por fe y no por vista. Pues es importante que en la primera esquina pongamos a trabajar la fe, porque fe, mi hermano, mueve la mano del Señor. Es importante que nunca flaqueemos en nuestra fe. Es importante que no permitamos que la duda entre en nuestra relación con Dios, porque duda elimina fe, y sin fe no hay absolutamente nada. Por eso, esa primera esquina que predicamos era, lo más importante es tener fe. La segunda esquina que predicamos, ¿verdad?, con la oración, decía, es las cosas que no cambian. Cuando cosas no cambian, hay seguridad, no tenemos temor de tomar el siguiente paso. Por ejemplo, decía lo más importante, dice la palabra del Señor, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cuando Dios promete algo en la palabra de Él, es porque la va a cumplir, siempre y cuando nosotros demos con las condiciones. Somos muy buenos para reclamar, Señor, tu palabra promete. Escúchame un momentito, Dios promete muchas cosas, pero pide también ciertas condiciones. Establece ciertas condiciones que usted y yo tenemos que llenar, para requisitos para nuestra vida, para que pueda manifestarse esa promesa. Pero qué buenos somos a la hora de desesperar. Pero tu palabra dice, Señor, no, espérese un momentito. La palabra dice, pero también pide obediencia. También pide, ¿verdad?, sujeción a Dios. También, ¿verdad?, pide consagración de parte de nosotros, ¿verdad? Y al fin, la importancia para el Señor es esto. Los cielos y tierra van a pasar, que decir, los tiempos pasan, las costumbres pasan, las cosas de este mundo pasan, pero para el Señor nunca va a pasar. Quiere decir lo siguiente, lo que es pecado en la palabra del Señor es pecado hoy también. No podemos decir, es porque los tiempos han pasado, ya pasó eso, pastor, vamos a algo diferente. No, ¿cómo que diferente? La palabra del Señor establece, es un mapa, es un diccionario, es un guía hacia la vida eterna, cómo podemos llegar a nuestras vidas. Por lo tanto, cuando predicaste este mensaje, le decía, que es una cosa, ¿por qué la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor es la que se va a usar para juzgarnos a todos. Todos vamos a ser juzgados por la palabra del Señor. Es la única manera justa que Dios tiene para no demostrar favoritismo. Él no puede decir, pues ahora ya se vale esto porque las cosas cambiaron. Ahora lo que ayer era pecado ya no es pecado. No, Él no quiere que haya ninguna confusión. Su palabra es palabra y se acabó. Y dichamos de eso también,
que la otra cosa que no cambia es Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y todos nosotros que tenemos un conocimiento de Cristo, iniciamos con bendición, principiamos con problemas enormes. Yo siempre he dicho aquí a la congregación, nadie llega aquí a la iglesia y dice, ay, me voy a salvar hoy, gloria a Dios. No, no, todos llegan llenos de problemas, dificultades, contratiempos. Algunos dicen, ya no quiero vivir. En esa condición llegamos. Iniciamos nuestro caminar con Cristo en cosas bonitas. Teníamos fe, el primer amor, y vimos grandes proezas y maravillas. Con el pasar de tiempo nos ponemos negligentes. Dejamos de buscar como antes buscábamos, ¿verdad? Principiamos a cambiar nuestra manera de servir al Señor Jesucristo. Entonces, cuando el mundo se nos viene encima, oh, ¿qué ahora qué está pasando? El mismo Cristo que te salvó es el Cristo que te va a ayudar ahorita también. Por lo tanto, usted que está pasando por algo difícil en esta noche, dirá, pastor, tengo 20 años en la iglesia, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es cómo estás ahora, la idea que tiene de parte de Jesucristo, y poder saber que el mismo Cristo que te ha sacado de otras, te puede sacar también de nuevo en esta misma hora. El poder saber que las cosas que no cambian establece para nosotros firmeza, determinación. Ahí no hay mentira, estamos seguros de lo que hemos creído y marchamos adelante, porque esa segunda esquina habla, las cosas no cambian y podemos depender de eso. La tercera esquina tiene que ver con perseverancia, el poder perseverar, aguantar, como quien dice, ¿verdad? ¿Qué dice perseverar? Aguantar, no darse por vencido, que esa frase no exista, me doy, no. A lo contrario, ¿verdad? Decía yo a la gente, si aquí en México, hay que cruzar el río aquí, el pueblo latino tiene su fútbol, soccer, ¿verdad? Tan aficionado y se levanta el grito, sí se puede, digo, los cristianos también tenemos sí se puede, dos verdades están y apareció, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ese motivo tenemos que saber nosotros que a pasar del tiempo, entienda lo siguiente, el hecho que usted y yo somos creyentes no nos hace exentos de problemas. ¿No fue Cristo el que dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar en mí porque yo he vencido al mundo? Tenemos que realizar que no somos exentos de los contratiempos de la vida. Entonces, ¿para qué servir a Dios? Para que cuando llegue el contratiempo, usted esté firme en su convicción, sirviendo al Señor Jesucristo, sabiendo sobre todas las cosas que en esta vida todo mundo te puede fallar. La familia te falla, los hermanos en Cristo te fallan, el pastor te puede fallar, pero Cristo nunca te va a fallar en tu vida. Por ese motivo, no hay motivo por el cual voltear tus espaldas hacia Dios, sino que hay que perseverar. Recuerde una cosa. Si usted está sirviendo al Señor con todo el corazón, Dios nunca manda más de lo que tú puedas llevar. Nunca, nunca. Él no vino para contribuir a que tú caigas. Él no vino para que caigas y seas defraudado. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Y cuando he hablado de esto, he dicho a la gente, recuérdese, ese pasaje, Juan 10:10, él vino para que tengas vida, la tengas en abundancia, no tiene nada que ver con años. Tiene que ver con calidad de vida. Dice, yo he venido para que cuando me conozca a mí, tú puedas saber que en las buenas, gloria a Dios, y en las malas, todavía estoy contigo. El poder saber que en esta vida, el divino compañero nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Yo sé que hay muchos tiempos de angustia, hay momentos, ¿verdad?, que permitimos que depresión, tristeza, diferentes cosas se infiltren en nuestras vidas. Y en vez de regresar a Cristo, sentimos o tenemos la tendencia, Dios, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasó contigo? No, no, no es tiempo de pelearnos con Dios, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de estar en paz con el Señor Jesucristo, marchar adelante y poder decir, ¿sabes qué, Señor? Te amo con todo el corazón. No entiendo lo que está pasando. Me decía yo en aquel mensaje, si pides sabiduría, sabiduría te hace entender el porqué de las cosas. Y si yo entiendo, entonces yo puedo aguantar. Si yo entiendo, puedo esperar. Porque todo lo que pasa en tu vida, todas las respuestas que Dios tiene para tu vida, vienen en el tiempo de Dios. No cuando tú dices, no como tú dices, ni cuando tú dices, es cuando Dios dice. Y muchos dicen, pero ¿por qué, pastor? ¿Por qué esa manera? Para que cuando llegue tu milagro, Dios sea glorificado. Que nada se nos sube a vanagloria, lo sume y dice, wow, cuando yo, no. Todo al tiempo de Dios. Junto con la sabiduría, decía el pueblo, pida paciencia. Paciencia para esperar en Dios y saber que Dios no está sordo, escucha todo. Y no es uno que no le importa, te ama de todo corazón. Durante el tiempo en el cual yo sufrí por COVID, ¿verdad? 5 semanas. Estuvo muy, muy enfermo. Y me recuerdo que aprendí algo más grande para eso. Porque, oiga,
entiendo una cosa, aunque uno es pastor, hay lecciones que aprender todavía. Son pasajes que tenemos que reconocer y utilizar para nuestro bienestar, para más adelante. Entendí lo que dijo el salmista, estar quietos y saber que yo soy Dios. Por ese momento, ¿verdad? Esas 5 semanas desesperados. Para mí, yo estoy impuesto para arriba y para abajo, y que fui, que vine, un funeral, y que para acá, y que no, yo estoy siempre movido en estas cosas, y por 5 semanas estaba metido ahí en mi recámara. Y aprendí cómo estar quieto y escuchar a Dios. Durante ese tiempo, el cual yo estuve quieto escuchando de parte del Señor, Dios me dio mensajes para predicar a la iglesia que vienen. Algunos me han preguntado, pastor, ¿y cuándo viene su mensaje? Y dije que pasen toda la vacación porque creo que todos estén aquí para lo único que Dios tiene que decir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la iglesia para marchar adelante? La cosa más importante en tu vida es ser paciente. Poder saber que todo tiene un tiempo apropiado. Que Dios nunca llega tarde, mi hermano. Nunca, 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 nunca va a llegar tarde. El Señor va a llenar a tu necesidad. Aprendemos grandes lecciones. Les platicamos, ¿verdad?, tocante la muerte de Lázaro. Cuando Marta y María mandaban a traer al Señor Jesucristo porque Lázaro estaba enfermo, se sentían con todo el derecho de hacerlo, porque en fin, a mí, ahí se hospedaba el Señor. Mandó los mensajeros cuando volvieron, y Jesús dice que ahí viene, ahorita llega. 4 días después llegó, 4 días. Y yo, el comentario que hice yo sobre ese pasaje, le decía yo, creo yo que fue el tiempo presente. Al encontrar a Cristo dijeron, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Ya se acabó. No. Todo al tiempo de Dios. Dijo el Señor, ¿qué no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? La gloria de Dios es la manifestación visible de lo que Dios puede hacer. Están por ver un tremendo milagro. Iban a presenciar algo tremendo que era imposible. En la carne era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Por ese motivo yo le digo a usted, Dios nunca llega tarde. Nunca, nunca llega tarde. Pero ¿cuántas personas han perdido bendiciones? Han perdido ayuda del Señor porque impacientemente cerraron la puerta y en vez de acercarse a Dios, se enojaron con Dios. Corrieron de Dios, se enojaron porque Dios no contestó cuando ellos querían que Dios contestara. Mi hermano, es importante ser pacientes. Yo he dicho siempre, cuando Dios te formó a la manera que Él quería que fueras. Te dio una boca y 2 oídos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa? Pastor, ¿qué dice eso? Escucha más y habla menos. El poder platicar con Dios es un honor, es un privilegio, pero el poder esperar en Dios. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es lo que estamos esperando de parte del Señor. Mi hermano, ¿tú estás pasando por algo difícil? Sé paciente. Ay, pastor, ¿hasta cuándo? Hasta que Dios conteste. Y Dios no va a llegar tarde. No te desesperes. No voltees, ¿verdad? Ni no para permitir que tu fe venga a flaquear por motivos que no estás recibiendo lo que tú querías, cuando tú querías y porque tú querías. Recuérdate, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es Cristo el que manda. Es Cristo que dirige. Es Cristo que bendice. Es Cristo el que va a llenar todas tus necesidades. Por eso es importante ser pacientes. Ser pacientes y esperar en Dios. La última esquina que estamos trabajando todavía hoy, la iglesia, llevamos 2 mensajes en esta y faltan como 2 más para acabar, decía, la otra esquina es oración. La oración junta todo lo demás. La oración hace funcionar la fe, la palabra del Señor y la perseverancia. Después de la fe que podemos comunicarnos con Dios. Dios se comunica contigo en diferentes formas, con su palabra, con un canto, con un hermano que se acerque. Dios diferente manera para hablar contigo. Pero ¿cómo hablas tú con Dios? La única manera para hablar con Dios es la oración. Dios dejó la oración para que tú te comunicaras con Él, externaras tu sentir, lo que debe de ser. Y digo, pero tú cuando ores, dijo, no seas como los hipócritas. ¿Verdad que te paras en las esquinas de las congregaciones a orar fuerte para que todo el mundo te oiga? Oiga, no estamos buscando una competencia de quién tiene oración más bonita. Estamos hablando con Dios. La oración es comunicación con Dios. No es que tan fuerte puedas orar, es que tan determinado y que tan entregado puedas estar para recibir parte del Señor. Y también sea para el Señor, pero tampoco quiero, ¿verdad?, que pienses que es por tu palabrerío. Que porque hablas bonito, Dios va a escuchar tu necesidad. No, Dios no anda buscando belleza, anda buscando sinceridad.
Ando buscando que tú te acerques sinceramente ante su presencia para poder recibir lo que tienes que recibir. ¿Y cómo se logra eso, pastor? Él dijo, claro, Mateo 6:6. Y tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. ¿Qué decir? Puedes estar en plena congregación. Y ahí donde estás sentado, hincado, parado, que nada más exista, nomás tú y Dios por un momento. Un tiempo de comunicación, un tiempo de amar. Porque la oración es una comunicación, una plática entre dos amantes. Cristo quien te amó y tú quien amas a Cristo porque le hizo para tu vida. Cuando hablas, ¿verdad?, con un amante, lo hablas con respeto, con cariño, con palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Puedes externar tu sentir. Y allá cuando cierras la puerta, puedes revelar tus secretos, tus necesidades. Por eso el Señor dice, háblame, háblame. Jeremías 33:3. Cuando cosas en tu vida están sucediendo que tú no entiendes, no dijo él, clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué andas buscando a otros individuos? ¿Por qué buscas la opinión de otra gente que te explique el por qué están pasando ciertas cosas cuando el Señor te dijo, clama a mí y yo te responderé? ¿Cómo clamo? En oración. El tiempo que pasas en oración con Dios, ¿verdad? Siendo sincero, externando tu sentir. Cuando entres a la presencia del Señor, y antes que me digas, no soy digno, pastor, soy muy malo, usted no me conoce más, ya, espera un momentito. 2000 años atrás, Cristo dejó su trono de gloria, tomó forma de hombre, fue clavar un madero. La primera cosa dijo, Padre, perdones porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entregó su espíritu, al tercer día se levantó con poder y con gloria, y antes de irse dijo, y ahora todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Mandó al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Él abrió la puerta para ti. No permitas que la gente te lave el coco diciendo, no mereces, tú no debes hacer esto. No escuches a la gente. Dios te abrió una puerta, te abrió la oportunidad para que te acerques a Él, para platicar con Él, externar tu sentir, poder recibir de parte de Dios lo que necesitas para tu vida. Comunicaba yo a los creyentes, ¿verdad?, en ese mensaje, cómo habla Dios. En ocasiones una voz audible. Pero mi hermano, cuando tú estás con Dios, cosas buenas van a pasar. Yo hablaba tocante a la oración el domingo pasado. Simplemente hablé sobre la oración de restauración. Como en muchas vidas, durante este tiempo la pandemia se han enfriado en la búsqueda de Dios. Se han enfriado de lo que Dios puede hacer, lo que está haciendo. Están satisfechos. No, al cabo que ya soy salvo. No, estás practicando religión y no relación. Cuando tienes una relación con Cristo, quieres estar con Él, quieres estar en su presencia. Que es verdad, buscar de parte del Señor. Y dice claramente, ¿verdad? Segunda Crónicas 7:14 nos da todo lo que es la oración o las condiciones de una oración de restauración. ¿Cómo regresar a Dios? Que cuando la persona se revela contra Dios, ¿cómo regresa? Y decíamos que ese padre al principio, sí, decía yo, deténgase ahí. La palabra sí es ese respeto que Dios tiene a tu libre albedrío. Él no dice que tienes que, pero si tú quieres, va a ser lo siguiente. Si no quieres, mejor avienta el resto del texto. No, no, se acabó. Ese texto no tiene nada que ver con tu vida, mientras que tú no quieras. Pero si el sí es sí, la aceptación de lo que Dios quiere para tu vida, estás listo para restaurar tu comunicación con Dios, estar en paz de nuevo con el Señor Jesucristo, estar seguro de tu eternidad, entonces humíllate. La primera cosa, si mi pueblo, el cual mi nombre era, se humillare. Humillación que es despojarte de todo lo que tú piensas que eres, para que Dios pueda trabajar en tu vida, poner tu vida en las manos del alfarero, dejando que el alfarero venga a crear en ti lo que él quiere y no lo que tú quieres para tu vida. Que tú seas el templo del Espíritu Santo y agradezcas a Dios con quien tú eres, con lo que estás haciendo y con lo que estás logrando. Por ese motivo es importante que realicemos. La humillación es un estado espiritual, no es algo físico, ¿verdad? Algunos piensan, ser humilde, no me baño, no me limpio, no me plancho. No, eso es ser cochino, ¿verdad? Humilde es un estado, ¿verdad?, en el cual usted se humilla ante el Señor. Se despoja de todo lo suyo. Recuérdese, no fue Cristo el que dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niegues a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sigue desde un principio, humíllate, humíllate. No pienses que eres lo que no eres. A lo contrario, permite que Dios te revele quién eres para poder edificar en ti. Utilizamos, ¿verdad?, la ilustración del yo-yo, el juguetito que usábamos tanto, ¿verdad?, tiempo pasado de aventamos el yo para arriba y si usted aventa para arriba, cae hacia abajo. Se aventa para abajo y le jala, sube para arriba. Eso te enseña cómo debe ser tu vida y cómo debe marchar adelante. Por lo tanto, cual creyente dice, no solamente ese, si lloraren y buscar mi rostro, ¿qué decir?
Ora a Dios, permanece en su presencia, no te levantes, no te levantes hasta que hayas encontrado al Señor. Y cuando lo hayas, tú te vas a saber, hay una paz, una tranquilidad. Y aunque no sea una voz audible, vas a sentir una paz que sobrepasa tu entendimiento, que aun cuando termines de orar y el problema todavía está ante ti, hay una certeza que todo está bien porque pasaste tiempo con Dios. No tuviste prisa de acabar, no tuviste prisa de irte, no tuviste prisa de... No, te quedaste hasta que Dios contestara tu necesidad. Mi hermano, espera en Dios. Que Él te diga a ti lo que tiene que comunicarte para que tú puedas ser bendecido en tu vida. Por lo tanto, mi hermano, únete a tu iglesia, al ministerio, ¿verdad?, el cual representa a tu congregación. Es una parte integrante, mi hermano. Sé bendición. Trae bendición a tu vida, a tu familia y a tu iglesia. Y cuando trabajamos todos juntos, ¿verdad?, entonces podemos decir todos, esta hora para mi hermano, Dios te bendiga. Congrégate en algún lugar. Haya verdad en tu pueblo, un lugar donde se predica el evangelio completo. Y si estás en El Paso, sea una iglesia. Aquí estamos, Templo Hermosa. 10964 de la calle Mau, pues, estamos para servirle. A las 9:30 todo en inglés el domingo, a las 11 de la mañana todo en español. Mi hermano, espero que esto te haya animado a levantarte, ¿verdad?, salir de tu casa e irte a la casa de Dios, establecer comunicación con Dios y ser bendecido. Dios Santo, doy gracias por esta noche, lo que me has dado, compartir mi corazón, animar al pueblo, Señor, que tomen pasos de fe para que tu obra pueda marchar adelante. Dios Santo, que esta noche, al terminar esto, alguien encuentre paz, hayamos hablado su necesidad. Lo pido en tu santo y bendito nombre. Amén. Mis hermanos, el domingo los espero, 9:30 en inglés, y las 11 en español. Dios esté con ustedes. Tengo una semana muy bendecida.